¿Qué tal? Buenas noches. Coméntanos un poco cómo están los ánimos, Pablo, para el partido de vuelta, teniendo en cuenta que empataron allá en ACO frente a San Martín de Canchapilca. Sí, así como te comentaba, justo vengo de entrenar ahorita, hemos hecho un compartir con el grupo de muchachos. El grupo está unido, ¿no? Esperando el partido de mañana. ¿Y qué prevés, por ejemplo, qué sucedió en el partido allá de ida, allá en ACO? Difícil el campo, seguramente, no están acostumbrados a hacer buen fútbol, que no se puede practicar tampoco allá. Sí, el tema de la cancha, eso pasó, ¿no? Pasó, fue un factor importante al momento de afrontar el partido, ¿no? Porque la cancha es muy chiquita, entonces no pudimos demostrar el fútbol que tenemos acostumbrados, ¿no? ¿Y qué se espera para el día de mañana en el partido de fondo frente a este mismo equipo? ¿Qué esperan ustedes? Seguramente tranquilos en poder lograr la clasificación. Sí, como tú dices, ¿no? Tranquilo, con la mentalidad positiva, ¿no? Que vamos a sacar un resultado positivo, ¿no? Para estar entre los cuatro de la provincia, los cuatro primeros de la provincia, ¿no? Y la gente, la Huaca apoya mucho, ¿no? Su hinchada es muy fuerte, que la habíamos visto también allá en el torneo local. Seguramente en el día de mañana se va a volcar al estadio Julio López Colán de Guaral para poder tratar de alentar al equipo y pueda clasificar a las semifinales. Así es, la hinchada de Huaca siempre nos acompaña a todos lados, inclusive a ACO fue un número un número bastante, ¿no? Que fueron bastante gente de la Huaca para apoyarnos, ¿no? Pablo, ya está haciendo un poco de estratega, digo, de estratega porque los estrategas se prevén un poco lo que pueda suceder más adelante, teniendo en cuenta, por ejemplo, que ganó el elenco del Sport San Juan y podría ser uno de los rivales nuevamente del equipo de Social Aguaca como lo fue en la primera fase. Sí, eso justo estábamos conversando, ¿no? Con los chicos ahí que para también ver el próximo rival, ¿no? Pero no sin antes saltar este obstáculo que es el partido de mañana con Cachapica, ¿no? Que lo respetamos por la clase de equipo que es, por la clase de jugadores que tiene. Sí, por la gran mayoría de jugadores que son de Chancay y Huaral, y tú los conoces, ¿no? Así es, por eso te decía, ¿no? Lo respetamos porque sabemos la clase de jugadores que son ellos. ¿Tienes algunas bajas para el partido de mañana? ¿Algunos lesionados, Pablo? Solo una por expulsión de Gerson Caguas, pero ya la reaparición de Ale Lozada, ¿no? Que no estuvo el partido en ACOS. ¿Y cómo se vienen complementando tanto Paul Romero como Edu Torres en el equipo, Pablo? Muy bien, desde el primer día ellos se complementaron bien en el grupo, ya como les digo, ¿no? Este grupo está unido, ¿no? Ellos están plenamente integrados al grupo ya y ahí forman parte de la familia que nosotros tenemos el equipo de Oaxaca. Ok, Pablo, te agradecemos el contacto con Líder Deporte. No sé si hay algo más que agregarle a toda la audiencia de Chancay. No, agradecerte a ti por la entrevista, a Georgina también y nada, saludar a todos los sintonizantes de Radio Líder, ¿no? Y esperar que mañana sea un resultado positivo para la Huaca y nada más, y saludar a la gente de la Huaca que siempre nos apoya.